una víctima empezando una semana que a nosotras particularmente nos encanta por su contenido, señores. Una semana literaria, haciéndole honor a nuestra Feria Internacional del Libro que fue inaugurada este fin de semana con muchísimo éxito y aprobación por parte de las personas que estuvieron presentes. Y sobre todo también hay que mencionar la Bienal, que estuvimos ayer, claro, en ella, estuve yo, tú estuviste también sábado en la feria, pero esta Bienal que está fantástica, recomendamos a toda la familia dominicana, recomendamos a los estudiantes, a los que tienen inquietudes en el arte, a los niños, a los padres que vayan y visiten esa feria, todo muy organizado, los pabellones fantásticos con aire acondicionado. Maravillosamente organizado y mucha innovación en la feria. La Bienal está hasta diciembre, hay que decirlo, sí, que se inauguró este sábado de manera espléndida, pero la feria va a estar hasta el 4 de septiembre. Hay parqueos, hay comodidad, no hay tumulto de personas en los pabellones. Pabellones, como tú decías, están con aire acondicionados, cerrados. Los pabellones editoriales están en un solo lugar donde usted entra y puede encontrar todas las librerías y las ofertas en uno solo. O sea que de verdad no pueden perderse esta feria cultural que termina lamentablemente este próximo fin de semana. Y en ese contexto también hemos conocido recitales importantes desde el sábado y, por supuesto, escritores maravillosos que como han hecho... Como nuestra invitada en el día de hoy. Pero antes, a saludar a Diana, que está con nosotros también en este primer bloque. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Claro, desde Canadá. Muy bien, y feliz porque a pesar de la distancia podemos tener la oportunidad de entrevistar a grandísimos escritores como la que tenemos en el día de hoy. Y este jueves tenemos otra y hoy tenemos dos realmente. Tenemos dos, claro. Porque Eliezer Marte acaba de publicar también su libro Confesiones. Con él vamos a hablar de esos closets que mantenemos todos en nuestra vida. Pero con ella, yo creo que ya es hora de que toquemos, empecemos con ella. No sé por qué me están poniendo esto, no lo sé, pero bueno, me confundieron, perdón. Vamos a darle paso a una escritora, poeta y escritora nicaragüense. En el 1972 escribe su primer libro sobre poesía, un libro que vamos a decir, escandalizó a la sociedad, porque estamos hablando de 1972, hablando sobre temas de la sexualidad femenina en sus poemas. Uno de los poemas incluso era a la menstruación. Sí. Pero un libro muy, muy intenso e importante todavía a día de hoy. Ha publicado varias novelas, libros de poesía, ha sido multipremiada, pero también esta mujer se involucró con el movimiento sandinista, como es normal en una época en que nosotros recordamos se vivía en Nicaragua una fuerte represión debido a una dictadura, la dictadura de Anastasio Somoza, que llevaba más de 40 años, involucrada en esta revolución, madre de una niña, involucrada en ella, luego trabajó para el gobierno sandinista y actualmente está exiliada por segunda vez y además ha sido despojada de su nacionalidad en forma ilegal, inconstitucional, por el gobierno de Ortega y de su esposa. Y le damos la bienvenida a Yoconda Belli. Gracias por estar con nosotros, Yoconda. Todo de mi cabeza. Bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, hablábamos, Diana, y hablábamos en el día de hoy de esta mujer, porque hoy nos ofrecieron esta entrevista y nosotros, pues por supuesto, teníamos que decir que sí, hicimos algunos cambios en el programa, porque conocerte ha sido para mí, escuchar tu historia, ha sido un descubrimiento. Yo sabía, sobre todo por el tema de la nacionalidad, aquellas personas que fueron los presos políticos que se mantienen en la dictadura de Nicaragua, las personas que fueron supuestamente liberadas, sí, magnánimamente por el dictador, y las personas a las que se les ha retirado, 94 personas, la nacionalidad de forma ilegal, convirtiéndolos en apátridas, cosa que es inaceptable por todos ustedes. Pero antes de hablar de la política, porque fuiste revolucionaria, fuiste guerrillera, vamos a hablar de la escritura y de la poesía.
Tú escribiste ese primer libro sobre la grama siendo muy joven, un libro que fue muy polémico y que te dio a conocer de una forma impresionante. ¿Cómo empezaste tú tu amor por la literatura? Vienes de una familia acomodada en Nicaragua. Cuéntanos esos primeros pasos en la literatura, si fue poesía primero y luego la escritura de novelas, etcétera. Sí, primero fue la poesía, porque yo venía de una familia muy artística. En cierta manera, mi madre fundó una compañía de teatro, la primera compañía de teatro en Managua. Tengo un abuelo que era una maravilla, que fue el que me introdujo en la lectura, sobre todo desde muy niña. Ella me llevaba libros de Julio Verne. Entonces, además, Nicaragua es un país de poetas, es un país poético. Tenemos una tradición larguísima. Así es. De Rubén Darío. Rubén Darío. Aquí amábamos. Toda la poesía de la vanguardia. Entonces, yo nací y crecí en ese caldo de cultivo, en esa sopa primigenia de la literatura nicaragüense. Y en Nicaragua es divertido porque realmente todo el mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario, como dicen. Pero esa facilidad para escribirla, ¿la descubriste tú en un momento difícil de exilio familiar? Quiero decir, te mandan a estudiar fuera y ahí te diste cuenta que tenías. Más tarde. O sea, yo realmente regreso a Nicaragua, me caso, me aburro en el matrimonio. Jovencita, hay que decir que tenía menos de 20 años. Se aburre en el matrimonio, o sea, el marido tenía 18 era años, ¿no? Okay. Sí, entre 18 años. 18 añitos. Cuando me casé, sí, la primera vez. La primera vez. Sí. Y entonces, sí, era un señor muy aburrido. Y yo estaba llena de ganas de vivir. Y bueno, realmente nunca pensé que iba a ser poeta. Aunque cuando estaba en España, una de las cosas que me llamaban la atención para salirme de ese entorno del convento lúgubre era escribir cartas. Escribía cartas, escribía todo tipo de cosas. Pero no pensé que iba a ser escritora. Hasta que en Nicaragua, ya como a los 20 años, fue que de repente tenía unos compañeros. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, imagínense. Y era creativa de la agencia de publicidad. Y entonces uno de los compañeros era poeta y me habló de la poesía. Y no sé, un día de tanto le digo, yo tengo muchas ideas, pero no las quiero escribir, porque me parece que faltarle a la autenticidad de lo que estoy sintiendo. Me dijo, no, escribí, que tenés una responsabilidad histórica. Y entonces yo me puse a escribir. ¿Y cómo fue recibido eso, Gioconda, en una sociedad conservadora, por tu marido, por tu familia? Mi marido me amenazó con que iba a censurarme. Wow. Todo lo que yo escribiera se lo tenía que enseñar a él primero, imagínate. Yo porque quiero que se lo coman las cucarachas. Pero ¿cómo escribiste? No, o sea, ¿cómo decidiste, una mujer tan joven, independiente de que tu madre era una mujer muy liberal, abierta, y te enseñó a tener una buena autoestima como mujer, cosa que es difícil, que a nosotros nos enseñan como avergonzarnos de muchas cosas? Ella, por el contrario, es lo que estuve escuchando sobre ti. Pero ¿por qué decidiste hablar sobre la sexualidad femenina en los años 70, que todavía era un tema tabú? Nosotras éramos más objeto de deseo, más que sujeto. Bueno, porque precisamente tuve una educación donde me llevó mi madre a valorar lo que era ser mujer y a sentirme muy privilegiada por ser mujer, al contrario de todo lo que nos dicen a las mujeres. Ella me habló mucho de mi cuerpo, del cuerpo maravilloso que tenemos las mujeres, que somos capaces de dar vida y que todo lo que somos es una maravilla, que somos la obra perfecta de la naturaleza, que el hombre era nada más un borrador. ¡Oh, Dios! Esa conciencia desde el yo, mirada desde el yo, que tú logras plasmar a través del lenguaje, de la palabra, utilizando también tu rebeldía, porque era una rebeldía contra un sistema que no veía a la mujer como la comenzamos a ver de tiempo después, porque todavía no hemos llegado a donde deberíamos, pero también la unes como si fuera una especie de metáfora a la época revolucionaria de las libertades democráticas. Y yo creo que esa unión de ver la desigualdad entre los sexos, las relaciones de los sexos, la conceptualización de nosotras, las relaciones de pareja,
también parecido a lo que estaba ocurriendo en ese momento social e histórico. Fue lo que fue determinante para Yoconda Belli salir y resaltarse dentro de las letras y la política en Nicaragua, sí, y trascender. Coincidió, claro. En mi vida coincidieron las dos cosas. Eso. Me involucré políticamente con una organización que en ese momento era muy peligroso ser parte de esa organización. Los sandinistas. Mucho miedo, los sandinistas. Tenía mucho miedo y me acuerdo que una de las cosas que me dijo el compañero que me reclutó fue que me dijo, yo le dije, tengo miedo por mis hijas. Tengo una niña, en ese tiempo era una, nada más tenía. Y entonces le digo, tengo miedo. Y me dice, por ella lo tenés que hacer, porque si no lo haces, lo va a tener que hacer ella. Y se ven tus letras, conceptualizas hasta después el tema de la maternidad de una manera distinta. La madre que sale a la calle, que abandona a sus hijos, que está trabajando, que va a las revueltas. Eso, ¿cómo pudiste trabajarlo y perder un poco el miedo, ese temor? No ¿Se tuve llegó a perder? Miedo. Yo creo que el miedo fue algo que yo me propuse perder, porque creo que el miedo te limita mucho en la vida y las mujeres nos enseñan, en cierta manera, a tener miedo. Entonces, sí. Yo realmente no empecé a escribir esa poesía porque pensé desafiar a la sociedad, yo lo sentí así. O sea, yo había leído poesía erótica de los hombres, etcétera, y cuando yo empiezo a manifestar lo que yo sentía, dije yo, ¿y por qué no lo voy a decir? No se me ocurrió que iba a ser ese escándalo, porque yo pensé que eran cosas naturales, hablar de lo que nos pasa a las mujeres, pero claro, yo me doy cuenta que es escandaloso y entonces ahí sí, ya mi rebeldía entra a funcionar. Y yo digo, bueno, toqué un aspecto subversivo porque nosotras las mujeres no estamos supuestas a manifestarnos como lo que somos, ¿no? A manifestar nuestra verdadera identidad, que es una identidad fuerte y que además el cuerpo femenino es como una manzana de la discordia. Nos han enseñado a avergonzarnos cuando realmente somos una maravilla de la naturaleza. Claro. Yoconda, pero fueron muchos años de lucha. En ese momento, ¿tú te considerabas como una poeta seducida por el activismo político o como una revolucionaria seducida por la literatura? No, es que no me consideré seducida realmente. Yo me consideré que había encontrado una veta dentro de mí que era la capacidad de decir cosas que eran... que tenían resonancia, que resonaban en los demás. Y por otro lado, el activismo político tenía que ver con mi experiencia como nicaragüense, de ver una dictadura desde muy jovencita. Yo vi morir gente cerca de mí, un muchacho que jugaba béisbol en mi barrio, lo mataron y veía la mancha de sangre desde que me llevaban a comprar confites a la venta. ¿Y tu familia era antisomocista? Mi familia era antisomocista. A pesar de ser de una... clase media acomodada, una clase pudiente, era antisomocista, que esa es otra cosa. La niña bonita que viene de una clase alta y que se involucra en un movimiento revolucionario de guerrillas, de células, de hecho, de tu célula, de 10 personas solo llegaron al final 2 personas. Vamos a hablar de cómo te involucras paralelamente a tu carrera literaria, a tu poesía, y luego a tus novelas, producto de tus experiencias, ¿cómo te involucras con la política? ¿Cuándo empezó eso? ¿Y si lo mantuviste secreto o al margen de tu familia, por cuántos años, cuál fue el precio que pagaste en ese momento? Lo mantuve secreto de mi esposo. De tu esposo. Ay, del aburrido. Del primer esposo. O sea, tus padres, tu familia. Ay, de la familia, todo el mundo. Mira, yo tenía los materiales que yo tenía que estudiar de la organización que estudiábamos, medidas de seguridad, los estatutos, etcétera, los tenía en el techo del baño de mi casa, porque eran unos paneles como de poroplast. Ajá. Entonces yo los levantaba, metía los papeles ahí y yo me metía al baño a leer todos esos papeles. Y los hombres no piensan, porque los hombres se meten horas al baño, pero no piensan que una mujer normalmente no lo hace, ¿no? Entonces, y yo me metí ahí y leía todo y lo hice durante mucho tiempo. Yo hasta que tuve que irme al exilio,
En 1975. ¿Cuántos años después que te...? 5 años. 5 años después. ¿Y por qué mantenerlo a él al margen, al mismo tiempo que mantenerte casada con él? Bueno, porque eso fue lo que rompió mi matrimonio. Yo estuve separada de él un tiempo porque ya era una persona muy apática, no tenía ningún interés en la vida como tal, o sea, era bien apático, era un ingeniero, buena persona, pero que no tenía... ¿Es el padre de tu primera hija? De mis dos hijas. De tus dos primeras hijas. Entonces, no sé, porque nosotros teníamos que tener secretos, o sea, la clandestinidad del movimiento era crucial para que el movimiento se mantuviera protegido de la dictadura. ¿Las armas las tomaste alguna vez? Claro que sí, sí. ¿Tuviste que usarlas alguna vez? Pero las usé, pero no en combate. Pero sí anduve... Eso era algo que no te gustaba. Anduve armada, sí, sí. ¿Te fuiste al exilio? Muy difícil. Ya, claro, a cualquiera. Sí. ¿Te fuiste al exilio? Esa fue cuando tu esposo se enteró de que tú estabas involucrada con los sandinistas del Frente de Liberación, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Te vas al exilio y vuelves cuando yo recuerdo, porque yo tenía la edad para disfrutar, yo viví todo ese proceso, cuando la guerrilla toma la capital de Nicaragua, Managua, y por fin derrotan el régimen de Somoza, un dictador odiado y repudiado. Esos dictadores de derecha que reinaban en aquellas décadas en nuestra América Latina. ¿Qué significó ese momento para ti y cuál fue tu relación con todo el proceso de instauración de gobierno sandinista? ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de que el sueño no iba a ser como ustedes lo soñaron? No, eso es lo triste. Mira, hoy estaba yo muy triste pensando, tengo una amiga que su mamá, a ella la echaron presa, una amiga muy joven, estuvo presa en estos 222 personas que mandaron en un avión a Estados Unidos. Y la mamá sufrió mucho, hoy se murió la mamá. Ay, la mamá Dios. Siempre me escribía, ¿sabes por qué se murió? Porque ella tenía cáncer y el gobierno no la dejó salir a seguir su tratamiento en Costa Rica. Dios. Le retuvieron el pasaporte. Ese es el tipo de gobierno que hay de dictadura. O sea, venir de un grupo que ha luchado, que viste morir amigos, queridos, etcétera, y de repente encontrarte con Rosario Murillo y Daniel Ortega, después de la derrota electoral del Frente en 1990, que se toman el partido y se usurpan lo que fue la revolución sandinista, para ahora tener a Nicaragua sometida en un gobierno dictatorial. ¿Desde hace ya 20 2007. Bueno, entre un gobierno y otro, 20 y tantos años. Sí. O sea, Daniel Ortega tiene más tiempo de estar en el poder que Somoza. ¿Está peor? ¿Es peor esto que ustedes están viendo que lo que vivieron con Somoza? ¿Sabes por qué es peor? Porque tienen una crueldad insólita, inaudita. O sea, la forma en que han tratado a la gente. Eso que les estoy contando de la mamá que no la dejan salir, a mucha gente no la dejan volver. Otro compañero de 86 años, que salió a hacerse un chequeo médico, cuando quiere regresar a Nicaragua no lo dejan volver. ¿Por qué Daniel Ortega asume el liderazgo? ¿Por qué ustedes le entregan a él el liderazgo político para encabezar ese proceso? Es que él no encabezó nada. ¿Él nunca pegó un tiro? Eran 9 dirigentes del Frente, entonces se dividieron las tareas y a él le dieron la tarea del gobierno, de estar en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿Y no pudieron esos otros poder trabajar e impedir que se convirtiera él en lo que finalmente se convirtió? No, porque no se esperaba que se convirtiera en lo que se convirtió. Es muy difícil adivinar qué puede pasar. O sea, cuando en 1998 su hija salió a acusarlo de haber abusado la hijastra sexualmente, eso fue como un despertar para mucha gente. Yo no tenía ni idea de que eso había pasado. Y ese fue el poder que él le concedió a Rosario Murillo. A la mamá de esa chica. Sí, porque la mamá se puso del lado suyo y repudió a su hija. Wow. Sí, claro, lo recuerdo. Sí. Wow. Eso es Yoconda, pero tuviste caer la dictadura de Somoza. ¿Tienes la esperanza de que verás caer la de Daniel Ortega? Absolutamente.
No sé si yo lo voy a ver, pero que va a caer porque están creando y han creado una cantidad de repudio a nivel de la población que yo creo que ahorita no pasa mucho porque a cualquier persona que se mueve, que dice algo, la opositores, personas que critican el régimen, las violaciones a los derechos humanos, gente que quiere participar en la política para simplemente hacer el gobierno que tiene que hacerse democrático en Nicaragua. Toda esa gente la va eliminando. La directora de los derechos humanos, o sea, la encargada de los derechos humanos, la líder de los derechos humanos, que no se quiso ir, y el obispo, un apellido Álvarez, que me llamó mucho la atención. Monseñor Álvarez. ¿Sí? Monseñor Álvarez, un muchacho relativamente joven, un obispo joven, que cuando sacaron a todas esas personas, 222, por la presión, él dice que no, pero fue por la presión de los norteamericanos, cuando sacan a esas personas y él se va a montar en el avión porque no le dijeron nada, él dice que él no se va de Nicaragua y al día siguiente lo sentencian a 26 años de cárcel. Sí, por eso. En una cárcel común de presos y de delincuentes. Y solo una vez lo han enseñado. No sabemos cómo está. Ni si está vivo siquiera. No sabemos nada. ¿Por qué las revoluciones que se hacen con tanta ilusión y con tanto sacrificio de vidas jóvenes y valiosas, con ideales donde todos están a una, terminan generalmente así, siendo dirigidas por quienes no fueron los que más sacrificaron ni los que idearon siquiera todo el movimiento? Yo creo que así es el poder. Mira, George Orwell escribió ese maravilloso libro, ¿no? La granja de los animales, donde se rebelan y después los que se rebelan se convierten en dictadores de su misma gente. Eso no es la primera vez que sucede en el mundo, desafortunadamente. Naturaleza humana. Creo que hay algo de la naturaleza humana y creo que en esta mezcla que se dio de estas dos personas, que ella es muy hábil para organizar y él es, no es así. O sea, él es dictador, y le concede a ella todo lo que ella está haciendo. Pero realmente ahí hay como un binomio que ha sido más letal para Nicaragua. Y qué pena que todos los países del área y los Estados Unidos permitan esto aquí, allí, acullá. Ahora tenemos dictaduras de izquierda y algunas de derecha que están en formación, muy populares en nuestros lares, pero eso hay que irlo observando, y nadie hace nada. Cuando estamos en el siglo XXI y hemos demostrado, y se ha demostrado, que las dictaduras no son las formas de gobierno que los pueblos necesitan. Y yo quisiera, para terminar, antes de que nos recites, porque si tenemos, nos declames, perdón. Esa era la palabra que usábamos cuando niños. Una poeta tiene que declamar obligatoriamente. Poeta y novelista, porque tiene novelas fabulosas. Muchas novelas, entre ellas El País de las Mujeres. El País de la Mujer. Y mujer una que para las menopáusicas. Bueno, ya yo soy postmenopáusica, claro. La mujer habitada. El calor de la luna. Esa la quiero yo, por favor. Pero una novelista, sí, es verdad, una novelista muy interesante que explora toda nuestra feminidad en todos sus aspectos y sus variantes. Pero a mí me gustaría que tú contaras lo que significó para ti cuando te sacan por segunda vez, cuando te tienes que ir de Nicaragua. ¿Cómo fue eso de un día para otro dejándolo todo? Y ahora que te despojan de la nacionalidad, o sea, que te digan a ti que un señor dictaminó que usted no es dominicano. Sí. Que él lo determinó. Él, que se va a morir en unos años, él determina ahora que usted no es dominicano y no tiene ningún derecho en su país. Bueno, eso te ha pasado. Yo no le concedo a Daniel Ortega. Mira, ahí en ese momento rompiste tu pasaporte. Exactamente, porque estoy diciendo, yo, este pasaporte no me hace nicaragüense. Yo soy nicaragüense, le guste a este dictador o no, y cuando ellos se hayan terminado y nadie se acuerde de ellos, yo voy a estar en mis libros como escritora nicaragüense. Sí, dice que va a llegar viva o muerta a Nicaragua. Te fuiste en el 2018 sin saber que no ibas a regresar. Así es, no, me fui en 2021. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo salí a ver a mis hijas después de la pandemia, no tenía ni idea de que no iba a regresar. Yo tenía pasaje de regreso, y empezaron a apresar a,
a mucha gente cuando yo ya estaba afuera. Entonces yo decidí y me dijeron, no volvás porque estás en una lista, yo hubiera caído presa. Abandonaste, o sea, dejaste atrás tu casa, tus perros, tus libros. Vieras que en el momento en que iba saliendo de mi casa, volví a ver para atrás y tuve como un presentimiento, porque me acuerdo que pensé, ¿qué tal si no vuelvo más? Wow. Y fue terrible, te puedes imaginar lo que es perderlo todo, porque además nos confiscaron las casas. O sea, que tú no sabes en qué estado está esa propiedad ni tus bienes. O sea, sí, está, no la han tocado porque sí he mandado a revisar, no han hecho nada, pero están dejando que todo se arruine, porque las casas sin gente se llenan de monte, de animales, qué sé yo. Señores, parece que esta gente no va a desaparecer nunca, pero... Créanme, desaparece. Claro. Hemos visto a muchos. No hay mal que dure 100 años. Exacto, sí. hemos visto a muchos que parecen eternos y después la historia los entierra con capas y capas de tierra. Y todos aquellos que lucharon salen, resurgen, brillan y se convierten en focos. Para terminar, ese poema, Despatriada, ella tiene varios libros de poemas, entre ellos. Ese, el pez rojo que nada en el pecho. En el ese, pecho. Ese es el más reciente. Ese es el más reciente que también ha sido reconocido. Sí. Son muchos sus libros que han sido reconocidos y traducidos a diferentes lenguas del mundo entero. Es una escritora realmente muy, muy premiada, muy laureada y muy reconocida. Bueno, y me gané el premio Reina Sofía de Poesía Mexicana, que ese es un premio importantísimo. Entre muchos otros. Fue lo tremendo. Ahí está. Ese anterior es el que yo quiero. La Mujer Habitada, cómprenlo en la Feria del Libro. La Mujer Habitada, que fue la primera novela. Cómprenlo que tiene que ver. En la Feria del Libro. Y, por supuesto, el país de las mujeres. El intenso calor está en la Feria del Libro. Que yo quería preguntarle a Yoconda si ella cree que un país gobernado por mujeres sería mejor. Bueno, si nos llevamos de la vicepresidenta de Ortega. Exacto. Ay, por favor. Pero esa no es una mujer como nosotros. No. Bueno, pero hay muchas que son así, por desgracia. Vamos a escuchar este poema con el que muchos dominicanos se van a sentir identificados. Y con esto vamos a cerrar agradeciendo a las gestiones de las autoridades de la Feria del Libro por permitirnos disfrutar de esta gran escritora y poeta, sobre todo poeta, y que el jueves tendremos también a Carmen Posadas, escritora de origen uruguayo, pero radicada en España hace muchos años, muy conocida. Vamos a disfrutar de ese poema. Yo también aprovecho para agradecer a la dominicana que me han invitado, que han sido tan amables conmigo, realmente... Ha sido un gran placer estar aquí. ¿Qué te ha parecido la Feria del Libro? Y la feria es una maravilla. La Plaza de la Cultura es una cosa extraordinaria. Todos los días fui a ver la Bienal ayer, me pareció. Qué Bienal tan impresionante. ¿Verdad? Sí, muy, ojalá me llegue. Todo el mundo tiene que ir a esa feria, porque la tienen aquí nomás, ¿no? Es una cosa muy especial. Y este poema lo escribí cuando me di cuenta que me había quedado sin casa, sin dónde vivir. Y se llama Despatriada. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Mi Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle,
las abrazo, las escojo, soy libre, aunque no tenga nada. Bravo. Gracias, Gioconda. Un honor haberte conocido y haber compartido todo tu talento y tu historia con nuestro público. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos.